Bueno, ya arrancamos, ¿eh? Bien. Bueno, vamos. No sé si se escucha bien ahí. Vamos a iniciar. Bien. Se escucha perfecto. Buenísimo. Bueno, arrancamos entonces con este webinar de barreras infrarrojas. Me quedó un poquito grande ahí la cámara mía, pero la idea era que se lea todo, pero bueno, sí se lee ahí. Barreras infrarrojas. A ver cómo era esto. Hace un rato que no hacemos. Un segundito. Bien. Bueno. Perfecto. Bueno, barreras infrarrojas, entonces. Esto es algo que muchos conocen. Dispositivos de detección para todo tipo de alarmas. Ahí las primeras que mostramos son las reflectivas, que son barreras que tienen de un lado tienen la propia barrera con el transmisor y el receptor. A ver, el concepto principal de todas las barreras infrarrojas se compone de un fototransistor que emite un haz infrarrojo y del otro lado un fotorreceptor. Ahora, en las reflectivas, este fotorreceptor está del mismo lado. Entonces, lo que tenemos es un rebote en lo que vemos ahí de la izquierda, que es un ojo de gato. Que hace las veces de reflector del haz infrarrojo. Usualmente estas las vamos a ver, por ejemplo, cuando entramos a un estacionamiento o cuando pasamos por alguna salida de garage, que se utilizan para encender un semáforo o una chicharra, o cuando está entrando un auto para evitar que el portón cierre y le corte, o para una barrera vehicular que baje sobre el vehículo. Es una de las maneras de detectarlo, porque es fácil, y tenemos la ventaja de que solamente tenemos que cablear uno de los lugares, porque transmisor y receptor están en el mismo lugar y del otro lado es simplemente un reflectivo. Vamos un segundito. Las que más vamos a ver nosotros van a ser las que están compuestas de un transmisor y un receptor. Es decir, acá vemos del lado izquierdo tenemos el transmisor que tiene los fototransistores que emiten este haz infrarrojo y del lado receptor vamos a tener los fotorreceptores que van a recibir esos haces infrarrojos. En este caso vamos a ver que es una barrera de dos haces y esto está hecho para evitar algunas falsas alarmas, ya que vamos a tener que cortar los dos haces para que se produzca. Ahí estamos. Entonces, bueno, con esto evitamos esa situación de falsa alarma porque, por ejemplo, una basurita, un pájaro que pase o algo que apenas corte uno de los haces, no va a generar la falsa alarma porque el otro haz va a seguir funcionando. Para algunas situaciones esto también lo puede hacer un poco más duro porque hay que cortar esos dos haces para poder generar la situación de alarma.
Entonces, las primeras que vimos eran las reflectivas o donde transmisor y receptor está en el mismo lugar, y las segundas que vimos son donde transmisor y receptor están en cada uno de los extremos o cada uno de los pares que componen las barreras infrarrojas. Las que vamos a ver hoy de acá en adelante van a ser este tipo, las reflectivas, las compuestas de transmisor y receptor, donde vemos ahí esa situación que les decía. En el caso de la izquierda tenemos el hombrecito que está cortando las dos barreras, los dos haces, y entonces, bueno, genera la situación de alarma. En el de arriba a la izquierda hay un pajarito que corta uno de los haces, no genera falsa alarma. Y el caso de abajo es un perro que corta una solo. La verdad, es una exageración, no va a pasar lo del perro, porque en general están los dos haces en una barrera de doble haz separados apenas 5 centímetros y tiene que embocarla demasiado justo el perro como para pasar y cortar uno solo de los haces. Esto después ahora lo vamos a ver un segundito más adelante, donde vamos a ver que no tenemos esa situación. Acá voy a tirar algunas preguntas que nos hacemos o que nos hacen a veces los clientes sobre las barreras infrarrojas. Algunos mal las denominan láser y no, necesito esas barreras que tiran rayo láser, o uno lo ve en las películas por ahí de Misión Imposible, donde el tipo es un haz súper concentrado y uno puede pasar por abajo de uno y por arriba del otro y mover... No puedo pasar por el medio entre los dos. Bueno, no. Es un haz que no es concéntrico, no es concentrado, perdón, no es un láser. Es un haz infrarrojo que se va abriendo. Con lo cual la posibilidad del intruso de pasarle por arriba o por abajo, no es algo que pueda hacerse. Como les decía, en el caso de las mascotas, y van a cortar los dos haces y va a generar una situación de alarma. No tenemos acá mucho que hacer con mascotas. Ahí tenemos que pensar en otro tipo de barrera perimetral. Vamos a aclarar que todo lo que es barreras infrarrojas lo vamos a usar normalmente para perímetros, pero vamos a ver que también ese puede ser el perímetro más cercano de una propiedad, pudiendo ser incluso una ventana, por ejemplo, o una puerta-balcón. Pero cuando estamos hablando de un jardín o estamos hablando de una propiedad que puede ser un gran predio, bueno, ahí vamos a tener las situaciones. Si existen mascotas, o tenemos que asegurarnos que las mascotas no van a pasar por ese lugar, poniéndolas, por ejemplo, en altura, en el muro, sobre el muro, o tenemos que ver la manera de poner algún poste o algo. Pero claro, si el cliente tiene un perro de 60, 70 centímetros de altura y ponemos las barreras a 80 o 90 centímetros para que la mascota, el perro, no interrumpa el haz, también ahí corremos el riesgo que el intruso pase por debajo. ¿Qué hacemos en estos casos y qué recomendamos nosotros? Es el camuflado de las barreras. ¿Cómo se camuflan las barreras? Normalmente puede ser un poste, puede ser un caño de 4 pulgadas, que a veces se hace con algún tipo de acrílico negro o fumé o algún tipo de plástico fumé, que va a permitir que pase el haz, pero que no nos va a permitir ver en qué altura está la barrera. Entonces el intruso ve estos postes, si es un intruso, digamos, más o menos ducho en el tema. Vamos a ver que es le va a resultar difícil saber a qué altura están puestas estas barreras infrarrojas.
Bueno, esto es una de las situaciones en las que, digamos, para mascotas, si las tenemos que poner porque tenemos mascotas, tenemos que pensar que, bueno, la vamos a tener que poner a altura y la vamos a tener que camuflar. Hay otros métodos, depende cuál es la situación. Por ejemplo, si estamos hablando de un gran predio que está protegiendo cosas de mucho valor, un barrio cerrado, de categoría, bueno, que hay presupuesto para invertir, por ahí el camino serían cámaras térmicas, por ahí serían cámaras con algún tipo de inteligencia de cruce de línea, bueno, algún otro tipo de tecnología. No, no debiera ser si hay mascotas que van y vienen, barreras infrarrojas, por ahí no es la mejor solución. Bien, otra. Disculpen. Otra situación que se da en esos grandes predios es la niebla. La niebla espesa puede generar falsas alarmas. ¿Por qué? Porque puede interrumpir los haces y para la barrera puede ser una situación en la que crea que se está intrusando el lugar. Acá mismo también son otras situaciones donde no es recomendable la barrera infrarroja y sería recomendable algún otro método, como bueno, les comentaba, o cámaras térmicas, podría ser un alambrado perimetral con sensor microfónico. Bueno, ahí es donde uno tiene que optar por algún otro método, porque el de barreras infrarrojas en situaciones donde tenemos mucha niebla puede generar, inducir a falsas alarmas y esto, bueno, claramente termina en una situación donde el cliente empieza, o el usuario, si es una empresa de seguridad, empieza a desconectar la alarma, empieza a llenar informes de que fue, de que era un día de niebla. Entonces, ¿qué pasa? El día de niebla va a terminar por o anularla o no ir a una situación de intrusión. Y bueno, es lo peor que nos puede pasar con un sistema de seguridad, la desconfianza, ¿no? ¿En qué distancias? Bueno, distancias, las de doble as normalmente vienen de 15, 10 metros hasta 100 metros. Nosotros las que trabajamos tenemos de 15, tenemos de 20, tenemos de 40, 60, 80 y 100 metros. Después tenemos para distancias superiores de 200 metros con 4 haces y de 300 metros con 6 haces. Este es todo el set en barreras del tipo de larga distancia. Y después vamos a ver, tenemos otros modelos que son del tipo cortina. Estas barreras son de 4 haces dobles y vienen desde 5 hasta 20 metros de separación entre ellas. Estas las que, por ejemplo, recomendamos su uso para lo que es puertas, balcones, ventanales, o incluso puede ser, y son muy utilizadas para medianeras, donde por ahí poner una simple barrera, la que vimos antes, que tiene los haces separados 2 centímetros, si, bueno, tenemos que elegir una situación y si la vamos a poner en una medianera, por ahí la elevamos 10, 20, 30 centímetros. De la base de la medianera y bueno, vamos a tener una cobertura de 50 centímetros. Pero acá estas barreras, por ejemplo, las estándar son de 71 centímetros de altura, con lo cual ya el intruso tiene una dificultad para pasar. Bueno, esto son recomendables para alguna situación de este tipo. Nosotros, si bien hay de 40 o de 60 metros, no las traemos actualmente porque las hemos traído y son difíciles de calibrar los 4 haces dobles en esas distancias.
Lo mismo que de más altura, hemos traído de 1 metro de alto, 1,05 m, 1,50 m teníamos unos modelos, pero realmente son muy difíciles de calibrar. Es muy difícil lograr que todos los haces estén perfectamente calibrados para que no se generen falsas alarmas. Ahí es donde por ahí os recomendamos poner dos dobles de estas, es decir, 70 centímetros, y tenemos estos 4 haces, y ponemos otro para arriba de 70 centímetros para tener dos calibraciones independientes y no generarnos una situación de dificultad en la calibración que puede terminar en en falsas alarmas por cualquier pequeño, si quedaron muy en el límite, por ahí tenemos, no sé, un día de lluvia y interrumpió uno y el otro no estaba perfecto y bueno, ya generó la falsa alarma. En este caso anterior que yo les comentaba, que son las del tipo cortina, son cableadas, todas las que vimos hasta ahora son cableadas, y como les decía, en este caso que tienen 70 centímetros, que tienen 4 haces, lo que tenemos que, bueno, en el calibrado vamos a tener indicadores internos que nos dicen cuando está todo bien calibrado, pero bueno, es un trabajo del instalador, y es mejor, les digo, si bien hemos trabajado, hemos traído, hemos tenido problemas, y por esto es que nosotros no recomendamos de más de 70 centímetros, y si hay que poner de más, cubrir más de 70 centímetros, bueno, ponemos una arriba de la otra y ponemos dos pares en lugar de un solo par de barreras. Siempre que hablamos de pares de barreras, es la forma en la que se venden, ¿eh? No es que puede venir alguien y decirnos, no, mirá, quiero saber si era por par o no. Siempre son por par, y sí, se llega a romper o algo, bueno, se compra todo el par de nuevo, más allá de que por ahí uno, para la facilidad de instalación, reemplace o solo el receptor o solo el transmisor. Bien, ¿hay barreras inalámbricas? Sí, hay barreras inalámbricas. Pero a tener en cuenta esto, lo puse ahí con precio y todo para que se vea de qué hablamos cuando hablamos de barreras inalámbricas. Las anteriores eran barreras que arrancaban entre los 20 y los, en los casos de hasta 100 metros, 30, 40 dólares. Acá o por ahí un modelo del tipo cortina, puede estar un poquito más, 50, 60 dólares, pero acá es donde sí tenemos diferenciales en los precios. ¿Por qué? Porque es muy difícil tener un dispositivo que transmita todo el tiempo y que consuma poca batería. Entonces, para lograr esto, ¿qué tienen que hacer? Transmisiones con intervalos de tiempo. Van a transmitir, pero el receptor tiene que saber a qué frecuencia e intervalo de tiempo está recibiendo esos haces, que está haciendo una transmisión, pero que se interrumpió, y no se interrumpió porque alguien pasó, sino que se interrumpió porque el haz, para ahorrar energía, tiene este formato de transmisión. Estas que vemos ahí son para ventanas, son de hasta 5 metros, hay un modelo de 50 centímetros y otro de 1 metro, y bueno, fíjense que son valores importantes, ¿no? En este caso ven ahí, son de la marca Risco y ya tienen el transmisor incorporado, es decir que son barreras que van a ir solamente con alarmas de Risco porque el receptor lo tiene el panel de Risco. Y tienen baterías de litio que duran hasta 3 años. Por eso no es algo barato hacer estos sistemas con este tipo de durabilidad. Ahora, ¿podemos nosotros
tener barreras más universales? Sí, hay barreras universales a las que se les va a poner un transmisor estándar. Y vienen ya con alojamientos para baterías, son barreras caras también, por esto que les comento del tema de la batería, que no es un tema menor poder estar con un dispositivo que transmite de manera continua. Tengan en cuenta que cuando nosotros ponemos un detector de puerta o un detector de movimiento, por ahí está siendo sensados cada 4 minutos. Un detector de puerta, si la puerta se mantiene cerrada, no transmite nada. Cuando se abre la puerta, no sé, una puerta normal de una casa se puede abrir 10 veces por día, 10 transmisiones por día. Acá estamos hablando de que este dispositivo está tirando haces infrarrojos continuamente, el otro continuamente recibiéndolos, y por eso requiere de baterías especiales. Estas también son barreras de $200-300, en este caso son unas barreras italianas, y tienen un alojamiento para ponerle un transmisor universal. El transmisor universal no es más que, por ahí, un magnético de la marca de alarma que nosotros vayamos a poner. ¿Quieren poner una alarma de Marshall? Ponen un transmisor universal de Marshall, que es un magnético que tiene dos conexiones para ponerle cualquier dispositivo que vaya a cerrar el circuito. Tienen una alarma de X28, lo mismo, le ponen una alarma de X28. Ahí me pregunta Milton si es cableado. Las que vimos antes, Milton, son cableadas. Estas son inalámbricas. El concepto y funcionamiento siempre es el mismo. Un haz infrarrojo, que es un fototransistor, que va a ser recibido de la otra parte por un fotorreceptor que si es interrumpido se genera la condición de alarma. Es decir, que cuando el receptor deja de recibir ese haz, genera la situación de alarma. Así lo vamos a ver ahora en el modo de conexión. Van a ver que el receptor, tanto transmisor como receptor, deben conectarse a energía. En el caso del receptor, tiene además la salida de alarma. ¿Va para cualquier panel? Sí, cualquier panel que tenga zonas cableadas disponible puede conectársele una barrera infrarroja. No, es un sensor estándar y actúa de la misma manera. Depende de la situación, nosotros la vamos a declarar. Digamos que si estamos hablando de una barrera de 20 o de 40 metros en una zona donde no debiera pasar nunca nadie por esa zona, que si en cualquier momento del día nosotros alguien que corta eso tiene que generar una alarma, la declararemos, por ejemplo, como una alarma de una zona de 24 horas. Ahí me preguntan si sirve para DVR. Si el DVR tiene entradas de alarma, sirve para el DVR. Tiene que tener entradas cableadas de alarma. Muchos lo tienen, sobre todo los de alguna línea un poquito más elevada, no las líneas más económicas que no tienen entradas de alarma. Entonces, siempre que tenga zonas cableadas disponibles, pero también puede darse la situación donde no tengamos zonas disponibles y hacemos una combinación de lo que les comentaba antes, ¿no? Antes les estaba comentando que las barreras inalámbricas se les pone un transmisor universal o un transmisor de la marca de alarma que nosotros tengamos y la convertimos en inalámbrica, pero bueno, también podemos usar estas cableadas que las vamos a conectar a energía de manera independiente y utilizamos, en lugar de poner una barrera de $300, $400, $250, vamos a poner una barrera estándar de $40, $50 y las alimentamos con una fuente independiente y vamos a transmitir de manera inalámbrica al panel de alarma. Que ese, como les digo, este transmisorcito usualmente puede ser un magnético de puerta que tenga entrada de alarma adicional. Los de Risco lo tienen, X28 lo tienen, los de Garnet lo tienen, los de DSC lo tienen, los de Suden lo tienen, un montón de paneles
abrimos el transmisor, el magnético, y vamos a ver que tiene una bornerita para un magnético adicional o un dispositivo adicional. ¿Cuál es la problemática con esto? Si nosotros tenemos que alimentar un perímetro y dijimos, el cliente tiene un quincho en el fondo, voy a tomar energía del quincho del fondo. Buenísimo, pero ¿cuál es el problema? Se corta la luz, la alarma tiene su batería, el quincho no tiene su batería. ¿Qué es lo que hacemos nosotros ahí? Vamos a recomendar una configuración de este tipo, donde vamos a tener un respaldo de energía con una batería y una fuente cargadora de baterías. Algo bastante sencillo, relativamente económico, y por ahí nos ahorra hacer todo un zanjeado, nos ahorra poner barreras infrarrojas inalámbricas de alto costo, y por ahí lo solucionamos con mucho menor cableado, mucho menor zanjeado y barreras más económicas con una configuración de este tipo. Una configuración en la que alimentamos de manera independiente, pero segura, con una batería y con un cargador de baterías. Y bueno, tenemos el objetivo de un ahorro de costos utilizando barreras estándar de bajo valor y una solución aceptable, segura, por tener una energía estable. Algunas consideraciones para la instalación. Primero, utilice las medidas exactas o las más próximas, digamos. Si tenemos un terreno de 50 metros de lateral, algo bastante común en zonas de quintas, pongamos la de 60, no pongamos la de 80 o la de 100 por las dudas. ¿Por qué? Porque este haz, como vimos antes, que es un cono, va a generar por ahí en una distancia mayor un cono más amplio y va a ser bastante más dura, sobre todo en la proximidad del receptor. Va a ser más dura de activarse esa zona. Si es posible, consigue una zona para cada tramo. Por ahí lo más sencillo es, bueno, pongo transmisor-receptor. Y acá pongo el receptor de una zona y el transmisor acá de la otra. Entonces de acá saco una zona, empalmo las dos zonas, pero me quedó el fondo, 20 metros de fondo, 50 metros de lateral. En el panel lo voy a ver como una única zona de intrusión, lo cual no está bueno, porque si tenemos que actuar, o si el predio es más grande y tenemos 50 metros para un lado, 50 metros para el otro, está bueno saber para dónde hay que ir a ver si pasó algo y no tener que recorrer 100 metros. Ni hablar si hablamos de barreras de 200 o 300 metros. Si encima de tener una barrera y una zona de 300 metros de largo, tengo que pensar en que están unidas dos zonas de 300 metros, bueno, no termino más de recorrer esos 600 metros. Algo importante, en grandes predios, lugares que no tienen o que puedan llegar a tener vegetación, es recomendable ofrecer un mantenimiento preventivo. Una cosa que pasa con las barreras infrarrojas es que, como todo dispositivo electrónico, adentro genera un poco de calor. Este calor es bastante amigable con las hormigas. ¿Qué pasa? Generan hormigueros adentro de las barreras. ¿Y qué termina pasando en un corto periodo de tiempo? 3, 4, 5 meses. Falsas alarmas, porque empiezan a meter tierrita, tapan el lente, tapan el transmisor o el receptor y generan falsas alarmas. Hay que ir limpiar. Entonces, ¿el vivo va a quedar grabado? Sí, lo ponemos después como Instagram Television, IGTV, así que lo subimos. No hay ningún problema. Si hacemos capacitación sobre las barreras, esta es una. Bien, pero también hacemos algunos webinars donde metemos capacitaciones sobre barreras. Sí. Quédense tranquilos, esto después lo subimos en Instagram como vivo. Lo pueden encontrar en IGTV. En largas distancias, considera alimentación de 24 volt. Esto es importante porque cuando tenemos un cablecito y tiramos un UTP de 100 metros, 150 metros, ya los 12 volt se pueden venir abajo. Si tiramos 24 volt, las barreras
van entre 12 y 24, así que podemos tener, más allá que haya caídas de tensión, podemos tener un buen nivel de alimentación sin tener problema. Utilice soportes estables. En muchos lugares hemos visto un palito de un postecito clavado, la barrera agarrada con dos abrazaderas o con dos tornillos a un pedacito de poste del tipo alambrado de quebracho clavado. Eso, lluvia, movimiento, viene el de cortar el pasto, le pegó al postecito, cualquier cosa, chau. Se movió la barrera y los van a llamar para un service. Traten de invertir en eso, de poner una pequeña base de hormigón, si es posible, aunque sea con una lata de 4 litros o algo por el estilo. Un poste que quede bien agarrado, si es hierro, bueno, bien mantenido, con pintura anticorrosiva o idealmente galvanizado, y que eso quede bien firme para soportar, no sé, un pelotazo, si es una quinta para la máquina de cortar pasto que para llegar hasta el último centímetro le van a pegar. Bueno, entonces este tipo de situaciones, muy recomendable evitarlas. Algún detallecito, si tenemos que poner una barrera a continuación de la otra, que los transmisores estén en el centro y transmitan hacia los costados. ¿Por qué? Porque si no, la que vemos más a la izquierda puede tomar, si este fuese el de más a la izquierda un receptor y el de más a la derecha un transmisor, podría estar tomando la más lejana el haz de la opuesta. No sé si se entendió, pero bueno, la idea es que cada una tome su transmisor y no el transmisor de la otra. Otro punto es, a ver, no siempre es evitable, no siempre lo podemos evitar, pero si podemos, que no nos dé el sol de frente en la barrera, mejor. En algunos casos se les pone algún tipo de alero a la barrera para evitar esta situación, pero bueno, puede haber una situación de falsa alarma si el sol da ahí de frente. Ver la manera de evitarlo. Tengan en cuenta que más allá nosotros ponemos estos postes, tenemos un muy buen ángulo que podemos girar. Tiene un par de tornillitos la barrera y podemos girarlo para un lado o para el otro, para arriba o para abajo, menos para arriba o para abajo, solamente 10 grados, pero lo podemos girar bastante hacia los costados. Pero bueno, eso es algo, el registro que tenemos. No es que cuando ponemos el poste y ponemos una barrera tenemos que ir con un láser para ver que sea algo tan perfecto. Después podemos jugar un poco con la barrera para lograr una calibración final perfecta. Acá se ve cómo ese haz que le decía se va abriendo en función de la distancia de la barrera, cómo vamos abriendo ese haz infrarrojo. Eso simplemente a los efectos de tenerlo en cuenta. Bueno, esto era todo para lo que quería hacer. Bueno, me demoré 5 minutos más, en media hora. Lo vamos a dejar grabado y subir a IGTV. Y la semana que viene tenemos uno de Ambis, con un par de productos nuevos bastante interesantes, uno de control de acceso con wifi bien completito, uno de tiempo y asistencia más básico, así que bueno, argseguridad.com, ahí nos van a ver todos los y ese es webinar, es con Zoom, es con todas las de más puesta en marcha de los productos, más extendido, son 2 horas normalmente, hora 40. Así que bueno, nada, los esperamos el miércoles que viene. Los webinars tienen ya como 5 puestos en la página. Los webinars los hacemos a las 3 de la tarde, porque estamos cortando a las 5 ahora. Estos 3 días a las 5, después 5 y media, si volvemos a la normalidad anterior.
pero los vivos los pusimos a las 4 para darnos un poquito más de tiempo, y los webinars para tener más tiempo de desarrollo a las 3 de la tarde. Así que la semana que viene los esperamos en el webinar de Ambis GC100 y GC150, productos de tiempo de asistencia y de controles de acceso con Wi-Fi bien completos. Bueno, gracias a todos y nos vemos entonces la próxima. Saludos.